Vaya papelón el del señor Riverón, que hoy entiendo que deberá dar explicación sobre si va a votar a favor en el Congreso. El otro día inauguraba en la Avenida de la Plata unos jardines. ¿Estáis por aquí? Los de la Avenida. Y ahí me hice una pandilla nueva. ¿Están mis coleguitas? Ahí están mis coleguitas. A Rita, yo le diría que sin Rita, este partido en España no sería el Partido Popular, sería otra cosa. Yo estoy convencido de que hoy los socialistas van a votar sí a este acuerdo por un gobierno progresista y reformista. No, sí, el amo es mi amigo. Tú no tienes amigos. Tronco, ¿pero qué ha pasado? A ver si te vas espabilando. Que como no espabilas, lo llevas claro, tronco. En Austria es al revés. Lo presiden los socialdemócratas porque han ganado por 3 puntos y el popular es el segundo. En 15 países de Europa hay ese modelo. ¿Por qué? Y en 5 el contrario. ¿Eh? Y en 5 el contrario. ¿Eh? En 5 países de Europa nos encontramos que hay gobiernos de partidos que no han ganado las elecciones. ¿Eh? Para la legislatura, ¿qué le parece a usted un gobierno formado por partidos que no han ganado las elecciones? ¿Eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ha sido un placer. Igualmente. Vamos. Perfecto. ¿Eh?